Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Encantados de saludaros desde aquí, desde La Quilombera. Hoy además con corresponsalías que están cubriendo sobre el terreno la concentración en favor de y en contra, ¿no? En favor de Palestina y en contra del genocidio israelí. En una concentración que hay ahora mismo frente a la embajada israelí. Y bueno, que como podemos observar y como se ha estado comentando, denunciando con las redes sociales, hay un fuerte dispositivo policial y control de las personas que allí acuden. Pero bueno, yo creo que es lo mejor es escuchar a los corresponsales de la Quilombera que están ahí allá. Paula, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, se escucha bien, mi sonido. Perfectamente, Paula. Bien, bueno, efectivamente, como tú decías, un control policial súper fuerte. A mí me pidieron que mostrara el bolso, me lo revisaron por todos lados. A la gente también la están identificando. Se puede ver ahí detrás de Jason la imagen de la policía, pero es un acto bastante positivo, hay muchísima gente. Sí, no, o sea, hay un fuerte control policial. A la salida del metro, antes de entrar a la manifestación, tienes que mostrar lo que llevas en la mochila. Y hay gente que están, digamos, mirando lo que llevan, pero aquí hay toda una serie de personas, organizaciones, que están demostrando todo el apoyo al pueblo palestino y principalmente lanzando consignas directamente que identifican nuestra lucha antirracista con la lucha antiimperialista y con la lucha contra el colonialismo israelí. Qué bueno, compañeros, que estéis allí mostrando esa realidad, ¿no? De esos movimientos sociales y esa gente, ¿no? que está posicionándose en contra de lo que es una postura de Estado y que está marcando la Unión Europea, ¿no? Que es esa complicidad con la postura sionista, con la postura del Estado israelí. Se han prohibido concentraciones, manifestaciones. En Alemania, en Italia, en Francia, en Países Bajos, se están ahora prohibiendo que se puedan portar banderas como las que tenéis detrás, ¿no? De Palestina. Y hay además todo un posicionamiento a favor de que Israel pueda seguir actuando como viene actuando en nombre de la legítima defensa, ¿no? Cuando el agraviado desde hace más de 8 décadas aquí es el pueblo palestino, ¿no? ¿Qué se grita, ¿no? ¿Qué están comentando la gente? ¿Cuál es el sentir que hay? Pues, como comentaba antes, hay un sentir de apoyo de diferentes grupos políticos, de diferentes organizaciones, de diferentes personas que están viendo el genocidio en directo que está sucediendo en Gaza y que no se quedan quietos. Que directamente, ahora mismo, por ejemplo, están quitando la consigna de libertad palestina. Hay una cuestión también importante a reseñar, ¿no? Que es un mecanismo que se lleva utilizando desde hace tiempo, que es la vinculación entre antisemitismo y antisionismo. O sea, si estás en contra del Estado de Israel y estás en contra de lo que está sucediendo ahora mismo, directamente o te vinculan con Hamás o te dicen que eres antisemitista, ¿no? Cuando digamos que de alguna forma esa es una herramienta de los propios medios de comunicación para que la gente no se posicione, pero aquí hay muchísima gente que de alguna manera rompe con esa narrativa ya que está posicionándose por la dignidad del pueblo palestino. Esto me suena muchísimo, ¿no, Jason? Porque, bueno, durante muchos años el movimiento pro-palestino, ¿no? Y que, bueno, pues en el Estado español y en otros países europeos nunca ha sido un movimiento más bien pacífico, ¿no? Que ha surgido desde la propia Palestina, impulsado y que ha sido replicado y que, bueno, no ha hecho más que exigir el cumplimiento del derecho internacional. Pero estamos viendo cómo se están tratando de ilegalizar o por lo menos de desarticular organizaciones políticas y organizaciones sociales, por ejemplo, en Francia, precisamente por esta interesada, ¿no?, vinculación entre antisemitismo y antisionismo, ¿no? Es decir, utilizar la solidaridad con el pueblo palestino como una forma de calificarlo, ¿no? Como el antisionismo. Aquí lo hemos visto, aquí ha habido organizaciones, ¿no?
como movimiento contra la intolerancia, que han señalado, ¿no?, a los movimientos pro-palestinos como antisemitas, única y exclusivamente por denunciar los crímenes internacionales y la ocupación colonial de Palestina, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Paula, por ahí? Sí, bueno, eso es una más de las tantas manipulaciones que se producen en este tema, porque ya sabemos de parte de quién, de qué lado, digamos, están de parte de los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones, los gobiernos occidentales, y esa es una más de las tantas manipulaciones, ¿no? Confundir un término con otro. Pero bueno, esta manifestación es una muestra de que hay personas que no nos dejamos manipular. La manifestación está siendo súper heterogénea, hay todo tipo de personas, todo tipo de perfiles, y demuestran que a veces el poder de las personas y la conciencia social es mucho más grande que la manipulación mediática. Qué bueno, qué alegría, compañeros. No sé si en algún momento va a ser posible enganchar a alguna persona por allí. Mira, tengo justamente al compañero, al periodista sirio, compañero nuestro, Ogba Muhammad, al que me gustaría hacerle algunas preguntas. No sé si les parece adelante. Bien. Adelante, Paula. Aquí tengo a Ogba, que es periodista sirio. Yo le voy a hacer la pregunta que ustedes le quieran transmitir porque él no nos puede escuchar. Entonces, no sé, Jason, ¿me quieres hacer alguna pregunta? O Jason, o me lanzo yo. Yo te hago la pregunta y tú contestas porque no tenemos cómo conectar. Sí, yo creo que más que nada, ¿no? Como periodista, ¿cómo ha visto el seguimiento de la prensa, ¿no?, a todo lo que está sucediendo? ¿Cómo has visto el seguimiento de la prensa a todo lo que está sucediendo ahora en este día? ¿Se le escucha? No se escucha. No se le escucha. A ver, ¿y si te lo pones aquí? No, creo que es con el otro. Con el, a ver, sí. Vamos a ver si con el otro. A ver. No. No sé si cabe la posibilidad, Paula, de que puedas ponerlo en altavoz o... ¿Ahora? Pero ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pero ya no escuchamos a Paula. Si quieres te preguntamos nosotros, Ogba, vale. Y luego nos devuelves a Paula. Sí. Bueno, seguimiento de la prensa, sinceramente, bueno, es injusto y hay muchos prejuicios que se están formando mucho a favor del Estado israelí, de la ocupación israelí, también está republicando directamente la versión israelí sobre los hechos y los crímenes de guerra cometidos en Gaza, como por ejemplo, como veíamos ayer, el ataque del hospital de Lani en la franja de Gaza. Al principio, pues los medios de comunicación, al principio, desde el primer momento, han publicado y han informado que es un ataque israelí, pero cuando salieron los responsables israelíes, los presidentes de Israel, diciendo que no, ese es un ataque del Jihad Islámico, nada más, pues directamente han empezado a modificar y a publicar noticias y a republicar la versión israelí diciendo que, bueno, es un ataque, lo sabemos, y muchos medios que tienen prejuicios estaban a favor de la narrativa israelí diciendo que es un ataque del Jihad Islámico. Y eso es injusto porque quien sabe la situación, quien tiene información, está sabiendo la situación de Palestina, sabe perfectamente que las facciones militares locales, sea Hamas o Jihad Islámico, otras facciones que tienen ese tipo de misiles que puede hacer, que puede generar ese gran daño, que puede provocar esa masacre que han muerto más de 500 personas, que estamos aquí hoy en Madrid en esta manifestación y ahora mismo hay gente que todavía, hay muchas personas y niños están bajo de los escombros y hay muchas dificultades de sacarlos porque el nivel del masacre es muy grande. Es un hospital donde también hay muchísima gente que estaba refugiando en el hospital porque en sus propios barrios y zonas que no estaban nada seguras. Absolutamente, Ogba. No sé si tú encuentras alguna similitud, ¿no?, con el posicionamiento que ha tenido los países europeos, ¿no?, respecto
de lo que ha sido la guerra en Siria, ¿no? Con lo que está pasando ahora en Palestina, ¿no? Con esa forma de volcarse absolutamente contra el pueblo palestino y de legitimar cualquier tipo de masacre, ¿no? De opresión. Sí, yo creo que como Palestina no es como Ucrania, ¿no? Está lejos, en Siria también. Entonces, por desgracia, muchas veces la prensa busca justificar, ¿no? Busca justificar la violencia cometida por ejemplo, la dictadura de Siria y también el estado de ocupación israelí. Hace una semana, me acuerdo, hace una semana antes del comienzo de la guerra que ha lanzado Israel contra la Franja de Gaza, ha pasado algo similar en Siria. Que el régimen Rusia y las milicias estaban bombardeando una zona y ha matado a más de 50 civiles. Y después de dos semanas, por ejemplo, de estos ataques que llevamos informando, pero no se hacen caso y la prensa no cubre, al final hubo un ataque desconocido contra una academia militar y bueno, toda la prensa entonces ha puesto a condenar y en alguna manera y a publicar sobre este ataque contra estos colegios, diciendo que los aviones que han atacado, los drones que han atacado a esta colegio militar, a esta academia, han salido de zonas de ocupación y entonces el régimen de Rusia han respondido, ¿no? Y esa forma de justificar los hechos de crímenes de guerra me parece que no es nada objetiva y no es nada profesional por parte de los medios de comunicación. Y hay un problema, tanto en Siria como en Gaza, como en otros sitios, que no hay periodistas extranjeros, no hay prensa, no hay prensa extranjera. Y Israel, en este caso, está impidiendo a los periodistas extranjeros entrar a la franja para ocultar sus hechos contra los civiles. Y los periodistas que están informando con muchas complicaciones y con muchas dificultades en la franja de Gaza, que yo estoy en contacto con algunos, no tienen voz por ejemplo, en este caso estamos hablando de España, no tienen voz en la prensa española. Sí que tienen voz en otros medios de comunicación internacionales, como Reuters, El Jazeera, etcétera, pero en España no tienen voz. Y es muy importante esto que señalas, Ojua, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu experiencia, porque además es que lo que se está aquí omitiendo, ¿no? Es que quien tiene los crímenes e incumplimiento del derecho internacional no es únicamente bombardear hospitales y civiles, sino que hay todo un pueblo que está siendo privado de agua, privado de luz, privado de los recursos más básicos para sobrevivir, y que eso está catalogado dentro de los tratados internacionales como una forma de genocidio por sí, ¿no? Más allá del bombardear civiles. Muchísimas gracias a Ojua, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí y ya te pedimos que nos devuelvas a nuestra compañera Paula. Gracias, un abrazo muy grande. Gracias a vosotros, gracias por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, Jason, también comentábamos antes, ¿no?, que hay un dispositivo muy fuerte, ¿no?, de policial respecto de esta concentración de policías que están identificando fundamentalmente a personas que no son blancas, ¿no?, que han acudido ahí frente a la embajada a denunciar el genocidio israelí. No sé si nos puedes contar, si nos podéis contar si vosotras lo habéis sufrido estos controles o cómo lo estáis viendo. Sí, ya digo, nada más salir del metro, en cuanto te diriges a la manifestación, te encuentras con un cordón de policía por el cual tienes que pasar sí o sí y en el cual tienes que mostrar la mochila y todo lo que lleves. Esa creo que es la primera vez que me pasa, después de tantos años de activismo, que haya un control para entrar a una manifestación de esta manera, ¿no? De alguna forma son conscientes también, ¿no? O sea, y le habrán dado órdenes de que hay una concentración frente a una práctica genocida, ¿no?, que está llevando a cabo el Estado de Israel. Y creo que hay una cuestión también muy importante que señala un politólogo, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que él plantea algo muy importante, que incluso la posición de Estados Unidos, con la dureza... ¿Se me escucha? Ahora sí. Ahora, no, que el politólogo, que es un politólogo dominicano, él plantea que incluso la postura de Estados Unidos ha cambiado. O sea, ya no hay una postura como que sí o sí apoya, que lo siga apoyando, ¿no? Pero ya hay como un refinamiento en el discurso, porque son tan graves
los crímenes que están llevando a cabo el Estado de Israel, que incluso ya están perdiendo relato en la opinión pública. Aunque, y esto es algo también a reseñar, hay un gran apoyo que antes no se manifestaba tan claro al Estado de Israel. O sea, como que hay una parte de apoyo, ¿no? Pero de alguna forma estos gobiernos franceses, alemanes, no realizan este tipo de políticas si no hubiera, digamos, una opinión favorable. Porque eso también es algo importante que reseña el Josef Garcés en un artículo que publicó hace dos días, ¿no? Con todo, digamos, esta situación, también se realza una islamofobia enorme que de alguna manera vertebra la relación de Europa con los países musulmanes. Pues para hoy teníamos a una invitada bastante especial con la que queríamos hablar de un poquito del panorama político del Estado español, que no le vamos a dejar de preguntar por esto, pero a la que nos gustaría meter en el programa para discutir con ella, para conversar con ella más bien sobre lo que está siendo precisamente el posicionamiento de los Estados europeos respecto de este tema. Bueno, dar la bienvenida a nuestra querida Tess Sidi. No sé si nos escuchaste. Buenas tardes, noches. He entrado un poco despeinada. Te escuchamos. Hola. Y te vemos perfectamente. Te agradecemos que estés hoy aquí con nosotros. Bueno, la gente te conocerá, pero bueno, Tess es diputada de Sumar en el Congreso. Y por Sumar, perdón, y bueno, también es una firme defensora de los derechos humanos y de la causa palestina. Estábamos hablando justamente de Ursula von der Leyen, que lo primero que hizo fue asumir, ¿no?, a esa portavocía, la que ha sido criticada, ¿no?, por diferentes países europeos, de que actuó de forma sin consultar, ¿no?, pero que rápidamente acudió a Israel, ¿no?, a apoyar precisamente la postura, ¿no?, y todas las acciones que estaba llevando a cabo contra el pueblo palestino. ¿Cómo habéis visto, ¿no?, cómo estáis viendo, primero, por un lado, ¿no?, este posicionamiento y esta evidencia tan clara de la Unión Europea siempre posicionándose a favor de en contra del más débil? Y por otro lado también esta serie de comunicados, ¿no?, que han ido saliendo y por parte de la embajada israelí contra una parte del gobierno, pero también la postura del gobierno en funciones actual, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Me hubiera encantado estar en la manifestación y creo que si lo ponemos todos en mute, ¿lo oís bien? Sí, vale, te escuchamos bien. Perdona, Jason, no te pretendo silenciar, porque si no os oigo un montón de ruido. Entra programa silenciando. Exacto, eso es. A ver, yo fui la de las primeras personas que puso un tuit, para mí, tibio, con lo que yo soy, ¿eh? Bastante tibio con la cuestión saharaui, con la cuestión, perdón, a Palestina, tengo una obsesión con la cuestión saharaui. Bastante tibio, y llegó a casi 5 millones de personas y he recibido creo que 3.000 amenazas en redes sociales para algo que era, bueno, estoy con el pueblo palestino, que para mí era como, bueno, pues un tuit, bueno, pues más que allá. Eso resume el momento dramático en el que vivimos. Creo que lo resume perfectamente. La posición de la presidenta de la comisión, bueno, primero ella no son sus competencias. Es como si yo me pongo a hablar de sanidad. Pues no son mis competencias. Puedo hacerle un retweet, lo que sea, pero no son sus competencias. Ha puenteado a Josep Borrell, que es el, digamos, la voz en exteriores a nivel de la Unión Europea. Pero es que además no representa la opinión pública europea. La opinión pública europea, Que es como algo que yo he padecido mucho últimamente en los medios, es como que todo el mundo quiere que tú condenes Hamás, vale, sí, condenamos los ataques de Hamás, pero también condenamos los de Israel. O sea, claro, lo que a mí me ha costado muchas veces explicar a la gente era que yo sigo este conflicto todos los días, para mí no es nuevo, esto no es de este fin de hace 12 días,
malgrado no que ya hayan pasado días, lo que me preocupa es que ya hayan pasado creo que 12 días de esto y ha ido a peor. Entonces, esa posición no solamente de von der Leyen, sino de Bretaña, de Alemania, son muy graves, porque no es que, oye, condenamos, es que para mí ya una condena en el derecho internacional es tibia, pero es que ese posicionamiento con Israel, y nos vamos a Israel y nos hacemos una foto, un seguidismo a Estados Unidos, que es la típica boda, yo lo llamo boda funeral, en la que nadie te ha invitado, nadie se explica por qué vas, ¿no?, a liderar eso. Europa siempre ha sido una Europa comedida, una Europa pro derechos humanos, regulatoria, entonces nadie lo entendía. Y eso no quita que tú condenes los ataques, pero creo que desde la izquierda se nos está y se nos ha exigido esa condena, que la hemos hecho desde el primer día, pero las derechas generales y muchísimos gobiernos europeos han utilizado eso contra nosotros. A ver, nosotros siempre vamos a estar con los derechos humanos, es que es lo mínimo. Entonces, esa posición de von der Leyen no es que no solamente no representa a la opinión pública, es que no es una función del ejercicio de su trabajo. Es decir, no es su trabajo ese posicionamiento que está haciendo. Y luego ya también hemos visto Estados Unidos, Blinken diciendo, no voy como estadounidense ni como representante de Estado, voy como judío. ¿Qué es eso? Es como, voy como valenciano, como, no, usted tiene que ir como representante político, no como judío, ni como... Entonces creo que se están creando unos marcos de guerra santa que son muy dañinos, se están creando también marcos muy de la derecha contra la izquierda está con el terrorismo, la derecha está con Israel. No, perdona, semita, antisemita, es que yo cada vez que me dicen no sois antisemitas, digo, los árabes también son semitas, o sea, es como... No sé cómo lo ves, Tess, porque no sé si el resto de compañeros, ¿no?, quieren... sí, perdona. No, tranquila, no, comentar alguna cosa. Sí, yo tengo una preguntita así, no sé, en el momento que me digas. Dale, Paula, te voy a lanzar yo, pero dale. Sí, yo quiero hacer una pregunta así como bien al hueso, que ¿qué debería hacer el gobierno de España para no convertirse en lo que está haciendo ahora, que es no pronunciarse cómplice del genocidio de Israel contra el pueblo palestino? La primera parte no la he oído muy bien. Y te preguntaba que qué debería hacer el gobierno de España para no ser cómplice de este genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Para mí... creo que para mí lo que hemos estado sacando estos días tienen que aplicarse las mismas sanciones que se les están aplicando a Rusia. Yo creo que yo no soy una experta en relaciones internacionales, es verdad que no, pero si la ciudadanía lo está viendo tan claro, esto es un genocidio. Anoche se han asesinado más personas que por ETA, se han asesinado más personas y se han tirado estos días más bombas que ha tirado Estados Unidos contra Afganistán. Esos datos que son tan obvios, igual que hemos salido con Rusia, tenemos que salir con Palestina. Fin. O sea, sanciones, embargo en armas, en última instancia, ruptura de relaciones, incluso relaciones exteriores. Esa es la última vía normalmente dentro de la diplomacia, pero yo creo que tienen que haber sanciones económicas, porque es verdad que estos días estamos un poco obsesionados con el reconocimiento del Estado de Israel. Irlanda reconoce Israel, reconoce, perdón, a Palestina, pero no es suficiente el reconocimiento de Palestina. Tú puedes reconocer Palestina y seguir perpetuando la ocupación y el genocidio. Entonces, Palestina vive bajo una supremacía colonial. Es un Estado, un pueblo colonizado. Entonces, lo que hay que sacar sobre la mesa es que, igual que condenamos una ocupación en el siglo que estamos, tan reciente, creo que aquí Europa se está un poco retractando, ¿no? Hemos salido con Ucrania. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos reubicado millones de ucranianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ojo, que es que eso es lo que hay que hacer. Pero se está generando claramente ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces,
las mismas sanciones, tiene que pasar todo el rato por sanciones económicas, por embargo de armas, por ayudar a la Corte Penal Internacional en la investigación, por escuchar, porque lo que está últimamente, se están asesinando incluso personal de la ONU. Lo que es obvio, y otra parte importante que sí que a mí me pareció muy contundente cuando salió el comunicado de exteriores hacia el comunicado de Israel, un poco esa línea, ¿no? Esa línea de contundencia de, oye, ustedes no manipulen, se están manipulando una cantidad de información terrible, que es lo que dije yo el primer día, digo, se va a manipular muchísima información y es lo que está pasando. Sí, no sé cómo si el compañero Jason tiene alguna pregunta al respecto. O... Sí, justo, ¿se me escucha bien? Porque está haciendo como mucho viento, sí. Vale. No, justamente por seguir con esta... Bueno, primero, Tess, muchas gracias por participar en la Quilombera, que para nosotras es un honor tenerte por aquí. Y seguir como andando en esta idea que comentabas, porque justamente, ¿no?, sumar... planteó la introducción en el acuerdo de gobierno de reconocimiento del Estado de Israel, pero pocas horas después el PSOE, algunos portavoces del PSOE dijeron que eso no iba a suceder. Esto pone de alguna manera en cuestión o pone de alguna manera en peligro un posible acuerdo de investidura, porque no estamos hablando de una cuestión banal, estamos hablando de un genocidio que está ocurriendo, que de alguna manera España en este momento juega un papel primordial con la presidencia de la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos ante una negativa, ¿no?, del PSOE a incluir un acuerdo de gobierno, el reconocimiento del Estado de Palestina y muchas más medidas que se tienen que llevar a cabo, como la propia propuesta, ¿no?, que está planteando, si que has puesto tú también sobre la mesa, de llevar al Estado de Israel, al responsable del Estado de Israel, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra? Yo, como reiteraba antes, creo que, y además siempre lo he dicho, hay que escuchar a la ciudadanía palestina y hay que escuchar cuáles son sus demandas y cuáles son sus prioridades, ¿no? Para mí el reconocimiento del Estado en sí mismo no es solamente suficiente, hay que acabar con la ocupación. Y eso, la ocupación tiene muchas medidas concretas, que es como comentaba antes lo de las armas. Creo que tenemos que ser valientes, tenemos que llegar a un acuerdo valiente, se quedarán cosas fuera de ese acuerdo, pero tenemos que seguir batallando todas esas medidas. Es cierto que luego la política exterior la lleva el Partido Socialista hasta ahora ha llevado, digamos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y creo y supongo que querrá seguir llevándolo, eso no lo sé, no, como sabéis, no tengo tanta experiencia en política institucional, pero yo creo que tenemos que ser valientes en ese acuerdo y tenemos que saber cuáles son nuestros límites dentro de ese acuerdo y sacar, oye, el propio Partido Socialista decía que la solución pasaba por el reconocimiento de los dos estados. Entonces, la responsabilidad no es solamente nuestra, sino también de ellos, de cumplir esas palabras, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy contundente muy contundente y muy sincero con el incumplimiento, no solamente de los programas electorales, sino con el incumplimiento de las promesas que vamos diciendo a la ciudadanía. Y aquí tenemos que ser como muy claras. Si no se consigue esa parte en el acuerdo de gobierno, pero también reitero lo que decía antes, ¿qué es lo que necesita el pueblo palestino? ¿Qué es lo que necesita el pueblo palestino, ¿no? Y para mí, si no se termina con la ocupación, si no se van atacando todos los parámetros de la ocupación, el reconocimiento del Estado, aunque pueda sonar algo en el pueblo, el Sáhara Occidental lo reconocen 85 países, pero no ha terminado ese reconocimiento con la ocupación. La ocupación es que son tantos términos económicos, relaciones institucionales, lobby, periodismo, son muchísimos parámetros que no se reduce finalmente al reconocimiento del Estado. No se termina con la ocupación, con el reconocimiento del Estado. Pero reitero, hay que ser muy valientes en ese acuerdo de gobierno. En esta línea que planteas,
sumar, ¿no? Lo desconozco. ¿Sumar se ha reunido con las organizaciones palestinas que están de alguna manera llevando a cabo todas estas manifestaciones como la de hoy, pero también la del pasado domingo? Nos hemos, o sea, la reunión institucional, el equipo de internacional sí que está en estrecho contacto y estrecho contacto también con el embajador palestino aquí. Las que somos diputadas y diputados sí que hemos hecho, digamos, como ese, ¿cómo se llama? Expandirse, branching, ¿no? De oye, llamar a la sociedad civil. Yo personalmente cuando tenía que ir a la SER dije, bueno, ¿quién mejor, ¿no? que llamar al Yudur o llamar al BDS para efectivamente preguntar estas demandas que puede ser que no llegan. Pero gracias a nosotras y nosotros hemos hecho llegar, digamos, las que son sociedad civil y cuál es la representación institucional, digamos, del pueblo palestino aquí en España. Y entre todas y todos, pues creo que estamos consiguiendo lanzar entre todos los partidos políticos un mensaje muy claro de no, ocupación, esto es una ocupación y da igual que nos señale la derecha, porque nos ha señalado desde el primer día que si estábamos con Hamas, que si no sé qué, o sea, cuando se están muriendo miles y miles de personas. Para mí es fundamental esa, bueno, no sé si es por ser activista o por venir del activismo, que sí que creo que es fundamental escuchar a las organizaciones no institucionales, pero que al final es sociedad civil organizada. Y lo que hemos hecho un poco es eso, todas las diputadas y diputados que estamos en diferentes comunidades, hemos hablado con organizaciones, nos han pasado argumentario, porque reitero, aunque yo diga dos estados, a lo mejor estoy errando, ¿no? Y yo y a la sociedad civil te dicen, no, yo lo que quiero, por ejemplo, nos pasaba con la ONU, que estuvimos hablando con ellos, compañeros de Compromís en Valencia, y la ONU, por ejemplo, en la UNRWA, nos decía, lo más urgente ahora es agua, que los niños están bebiendo agua sucia. Entonces, claro, a lo mejor estábamos hablando, yo qué sé, de unas cosas, pero nosotros como diputadas y diputados tenemos que reclamar el agua y hacer de nuestros perfiles, lo que también nos pedían mucho es que nuestros perfiles de redes sociales fueran altavoz de todas las cosas. Y yo, por ejemplo, que ya era intensa, pues subo 20.000 stories de esto. Ahí yo creo que también reside la valentía de hacer pedagogía, que la gente también reorientar a través de nuestros perfiles para que la gente siga la sociedad civil palestina, ¿sabes? Pero siempre van a explicarlo mejor que nosotras y nosotros. Sí, yo estoy, bueno, yo creo que lo que dice no basta con el reconocimiento del Estado palestino para que acabe todo lo demás, ¿no? La ocupación, el genocidio, las muertes, la ocupación de los territorios, la destrucción de los cultivos, etcétera. Porque aquí hay de por medio un tema también de racismo, que poco se habla de este tema, ¿no? De que se está intentando exterminar a un pueblo y que hay está cruzado aquí por un tema racista que se comenta bastante poco. Yo te quería preguntar, ¿qué se le podría decir a todas esas personas que quieren apoyar al pueblo palestino porque a lo mejor no pueden venir a una manifestación o que no saben bien qué canales de ayuda pueden a los que pueden recurrir? No sé qué le podría decir tú a esas personas que quieren mostrar algún tipo de solidaridad económica o simbólica o lo que sea, ¿cómo lo podrían hacer para mostrar ese apoyo? Yo creo que, y aquí es cierto que lo llevo analizando como en los últimos meses en España se está incrementando mucho la islamofobia, es algo, y de hecho el target de la islamofobia creo que es la sociedad civil marroquí, es algo impresionante, y ahora la islamofobia se está extendiendo obviamente a la arabofobia, que creo que me la he inventado esa palabra, hacia la población civil palestina de origen árabe, X o musulmana, ¿no? Entonces, yo haría un llamamiento al pensamiento crítico, que esto no es una guerra santa, esto no son árabes contra judíos, ni árabes contra... No, eso es... Creo que tenemos que recuperar la explicación de qué es el sistema colonial. Y yo, por ejemplo, personalmente lo he sufrido un poco el primer día, porque yo puse un tuit y yo decía, yo soy una defensora de los derechos humanos.
Yo cuando ha pasado un terremoto en Marruecos, pues digo mis condolencias. Entonces, claro, esos marcos binarios del sí o no son muy peligrosos porque buscan continuamente que tú digas sí o no. Entonces tenemos que armarnos de argumentario crítico, argumentario de, oye, se está muriendo un niño. Yo no veo ese niño de qué es. Se está muriendo un niño de un lado o de otro, da igual, ¿vale? Luego, seguiría mucho, sería como muy crítica, ¿no? De, oye, toda información que veas, por favor, antes de darle a retweet, like o no sé qué, piénsalo muy bien, porque salió lo de los 90 latigazos contra Cristiano y ve todos los medios de este país con los latigazos. ¿Por qué? Porque hay como tanta desinformación que quiere despistar sobre el genocidio que se está cometiendo que va a buscar desprestigiar todos los aliados que pueda tener Hamás, que yo ni a favor ni en contra, o sea, me refiero, que creo que tenemos que generar ese pensamiento crítico. Igual que si publico yo algo, piénsatelo también, porque todos, como decía ayer, estamos sesgados un poco ideológicamente. Entonces, tenemos que recuperar los términos de ocupación, colonialismo, holocausto, aunque suene muy mal. Todo ese tipo de cosas, también hablar de datos como muy impactantes. Están atacando a la ciudad de Málaga. Eso es como Gaza. Muere un niño cada 15 minutos. Tenemos que conseguir ese impacto comunicativo. Y luego, en cuanto a ayuda humanitaria, yo es que siempre rollo de hablar en esos términos, pero sí que seguir a la ONU, la UNRWA que trabaja ahí. Estoy segura que Oxfam ya está sacando como links para ayudar. No estoy muy metida en el tema ayuda humanitaria, no lo he estado muy siguiendo muy de cerca. Lo tuvimos como, reitero, lo tuvimos tan claro con Ucrania que teníamos 40.000 links para donar. Ahora con Palestina estamos un poco, yo no tengo claro dónde tenemos que donar, pero sí que diría que siguiéramos las organizaciones grandes que van a poder tener un despliegue de infraestructura mejor. De hecho, la ayuda humanitaria está bastante bloqueada en los corredores humanitarios, entonces iría en esa línea. Pero, por favor, evitemos el binarismo de sí, no, musulmanes, judíos, o sea, no es una guerra santa, es un genocidio. No, y precisamente en esos términos se está intentando encuadrar, porque precisamente si hablamos... No sé si puedes apagar un segundito, Paula, perdona. Porque precisamente si estamos dibujando esto en la psique colonial y racial de Europa, de que esto es una guerra santa, de que esto es la lucha contra el invasor, pues bueno, pues ahí está toda la batalla perdida para el pueblo palestino, ¿no? Pero es que tanto Hamás como los 75 años de, entre comillas, conflicto, ¿no? Porque realmente, ¿qué conflicto se puede hablar si no hay dos partes iguales, ¿no? Al final, todo lo que estamos hablando aquí deriva de una ocupación colonial, de una anexión constante y permanente del territorio del pueblo palestino y también de una implantación de un sistema apartheid en lo que es el Estado de Israel actual, ¿no? Entonces, bueno, pues al final Hamás y la Yihad Islámica y cualquier otra milicia palestina pues son consecuencias, ¿no? de esa ocupación colonial, que es al final de lo que se está tratando de rehuir aquí. Bueno, Tess, en realidad nosotros queríamos, al principio, cuando pensamos este programa, queríamos invitarte para hablar del panorama político del Estado español, que está pasando a un segundo plano, ¿no? Debido a todo lo que está sucediendo a nivel mundial, especialmente con Palestina. Esperemos que poder contar contigo en otro momento. No sé si nos quieres decir o si nos puedes responder alguna o comentar o algún comentario breve, lo que quieras, sobre el estado de las negociaciones para la conformación de gobierno. Esperemos que, tenemos muy claro que Marlaska es solo un individuo y que cambiar a Marlaska no va a implicar el cambio de la política racial, ¿no? y represiva del Estado español, pero esperemos que estéis presionando fuerte para que ese señor no siga ahí y también para que nos cuentes un poquito, ¿no? cómo está siendo todo el proceso desde vuestro punto de vista, ¿no? Si es que se puede contar algo. Yo no estoy en las negociaciones, me gustaría, pero no estoy.
Toda negociación es cierto que es discreta, pero sí que puedo asegurar que estamos siendo ambiciosas y ambiciosos. Que lo digo porque tenemos que serlo, no porque, y lo he reiterado muchas veces, que tenemos una agenda social a la que tenemos que defender, pero tenemos otra de derechos humanos y obviamente las dos van de la mano, ¿no? Y de hecho con esto de Palestina nos ha demostrado que un conflicto fuera de nuestras fronteras nos afecta directamente, ¿no? Creo que, y esto lo decían otras formaciones políticas, no me lo he inventado yo, el PSOE nos necesita para poder hacerle mirar a lo social, para poder hacerle mirar a los derechos humanos, para poder hacerle mirar de alguna manera, ¿no?, hacia políticas sociales y hacia la izquierda, ¿no? Y para eso estamos, y os puedo asegurar que vamos a ser valientes. Los términos para mí más importantes y de lo que más me he dado cuenta es que hay que ir con la sociedad civil de la mano, la sociedad civil organizada, interlocutar directamente, y puedo aseguraros que la presión está en vosotras y vosotros para que las cosas salgan en los acuerdos, y suena muy loco, pero más que nunca la calle es la que mueve todo absolutamente en la política y nos hace a todas y a todos posicionarnos. Creo que es muy importante que si algo no sale en ese acuerdo, seguir batallándolo entre todas y todos, porque el acuerdo será el acuerdo, pero entre todas y todos establecer cuáles son nuestras prioridades y para qué hemos, yo personalmente, por qué hemos entrado en política institucional, elegir cuáles van a ser también nuestras luchas, porque no vamos a llegar a todo. El otro día, voy a poneros un ejemplo, me para mi vecino, me empieza a contar un montón de cosas de pensiones, y yo le dije, mira, Juan, yo no tengo ni idea del tema de pensiones, pero te voy a llevar al Congreso conmigo para que hables con la persona que lleva pensiones. Creo que es muy importante ser honestas entre nosotras y nosotros de qué diputadas y diputados van a llevar nuestras luchas, y aprovecharos de nosotras también de estar dentro para ser ese vehículo de estas son nuestras demandas. Oye, esto, porque os juro que hay tantas cosas que los límites nos los ponemos nosotros mismos hasta donde queremos llegar. Entonces, aprovechar nuestra presencia en las instituciones para que también nos apoyemos en movilización pública, para estar presente en esas movilizaciones. Y, oye, esas son las demandas, y os puedo asegurar que si no se prioriza algo es porque desde fuera no se ha recibido alguna presión para esa agenda. Entonces, todo lo que os preocupa, yo lo dije y lo sigo diciendo en mis redes, desde ver el Congreso hasta hacer una proposición no de ley, para eso estoy, pero es verdad que no vamos a poder estar en todas las cosas. En todas las cosas. Pues, dale, rápido. No, voy a leer los labios, a ver. No se escucha bien, Pau. No, peor. No se te escucha, Paula. Nos vamos a tener que ir sin tu pregunta. Justamente. Yo quiero aprovechar, ya que, aunque Paula me lo diga, pero hay una cuestión también que ver justamente con lo que comentabas, que ahora mismo. Ahora, ¿me escucháis? Sí, porque ahora mismo están la gente rodeando y gritando a la vez, pero hay una cuestión que para mí también es importante, ¿no? O sea, como lo que tú comentabas, de que la lucha, de alguna manera, la autoorganización, que los movimientos sociales, la sociedad civil, demos la batalla en la calle, es fundamental, y pienso lo mismo, pero creo que hay una experiencia en términos de alguna manera de presencia institucional que también nos ha enseñado a que hay otra forma de estar en esa institución, ¿no? Creo que es la experiencia de la diputada María Dantas. O sea, María Dantas no simplemente nos pedía estar en la calle con la fuerza, sino también era una articuladora de muchas cuestiones que de alguna manera nosotros ni siquiera veíamos, porque justamente no estábamos en la institución y hay muchos engranajes, muchos discursos, muchos debates que nosotras no llegamos, ¿no? Pero ella hacía por bajar esos debates, que los debates subieran a la institución. Y yo te quiero preguntar directamente, ese papel ahora mismo ha quedado de alguna manera vacío porque María Dantas al final no entró en el Congreso y necesitamos otra persona que cumpla ese papel.
¿Contamos contigo? No, por supuesto, por supuesto. He empezado con un no, es que binaria soy. No, contamos con... Digo, vale, de acuerdo. Ya tenemos gracias. El vídeo hecho, ya tenemos el vídeo para subirlo a redes. No contamos con no, Tess. Cortar eso y diario o algo. No, no, no. Mira, yo soy una admiradora de Dantas. Contacté con ella en mis momentos de mayor ansiedad. De hecho, yo todas las oportunidades políticas que veo, ahora mismo está haciendo con Palestina, le escribo directamente a la gente. Bueno, Yusef, por ejemplo, está con algo, tú también, Paula, ¿no? Con algo rights, con la parte un poco de derechos digitales. O sea, como que soy una persona que identifica muy rápido, oye, hay que llamar a estas personas o a las otras personas para hablar con esto directamente. Entonces, por supuesto que contáis con mi voz. Por supuesto, para tirarme de las orejas, porque para eso también estamos, para, oye, ¿qué has dicho esto? Esto no está bien. Y para eso estoy, para ser un vehículo de, oye, aquí y allá, y no solamente que os movilicéis en la calle, sino que eso, oye, se traduzca en trabajo institucional y que las que venimos de la calle representemos también esas personas. Así que contar con ello, y ya tenéis mi contacto, Yusef también. Y todo lo que sea derechos humanos, digitalización, una voz crítica anticolonial dentro, y que sigo desconstruyéndome, que yo también estoy aprendiendo. Bueno, no sé si se me oye. Ahora perfecto. Ahora sí, Pau. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. No, yo lo que le quería preguntar a Tess, porque yo sé que desde el antirracismo a veces se critica mucho que entremos a las instituciones, y yo soy de las que cree que la lucha hay que darla desde todos los ámbitos, o sea, que tenemos que estar infiltradas en todos los ámbitos. Entonces yo te quería preguntar así brevemente, ¿cómo está siendo todo esto para ti? O sea, ¿cómo te has sentido descolocada? O sea, ¿cómo está siendo este proceso también para ti a nivel personal? Yo siempre decía que me imaginaba más a mis hijos dentro de la institución. Más que a mí. Yo no tengo hijos, tengo gatos, pero me refiero a algún día. Los veía más en la institución. Pero es verdad que hay que poner el cuerpo. Para mí es poner el cuerpo, poner la presencia. Recibes mucha violencia digital, mucha violencia política. Pero hay que saber para qué estás ahí dentro. Ya está. Yo estoy ahí para unos cometidos... y para ayudar, y el día que no sea tan útil el día que sea más útil siendo activista que siendo política, ese día pues habrá que dejar paso a otras generaciones. No te voy a mentir, ojalá fuéramos más dentro. Es verdad que te sientes sola en el sentido de que, claro, tú tienes un pensamiento y un lenguaje y una deconstrucción y un trabajo de activista y unas cosas que, claro, te topas con una realidad institucional que ya por decirte no soy machista ya es como ya está, es suficiente, o no soy, ahí está. Entonces nuestro papel es ser referentes, yo creo que ahí dentro, ser compañeras ahí dentro, saber por qué vinimos ahí y por qué nos quieren recordar, ¿no? Entonces, ojalá fuéramos más, pero yo estoy segura que en la siguiente legislatura tenemos también que saber que dentro podemos ser utilizadas por la institución, pero tenemos que saber utilizar la institución también, ¿vale? Entonces, quitarnos un poco ese mantra de ser cuota, aunque lo seamos, o sea, que puede ser que lo seamos, ¿no? Pero para empoderar esas nuevas generaciones que van a entrar, para que seamos cada vez más, y ojalá... cada día estoy creyendo más en que tenemos que crear una plataforma antirracista política que crea cuadros políticos antirracistas y sean las que sean las personas electas. Creo que estamos decapitando de alguna manera, y esto suena un poco hipócrita, pero decapitando en movimientos antirracistas con estos liderazgos dentro de la política, ¿no? Y a lo mejor, oye, el líder no tiene por qué ser político, ¿no? Pero... a ver, ojalá que consigamos en los próximos años construir esa plataforma de cuadros políticos, no solamente del activismo, sino cuadros políticos que van a formar parte de la política institucional. Y esto es un sueño, ¿vale? Pues, Tess, muchísimas gracias por tu tiempo.
por tu energía, también por compartir con nosotros tus posturas políticas, ¿no? Que no es fácil que muchos diputados lo hagan, ¿no? Así que, bueno, espero que podamos coincidir en otro momento para hablar con más calma de la situación política del Estado español, y te mandamos un abrazo muy grande y te deseamos también mucha suerte para este trayecto que recién comienza, en realidad. Sí, así que sí, nada, un abrazo muy grande. Un beso. Hasta ahora. Chao. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por vuestro trabajo de corresponsalía. Yo creo que os vais a quedar así en ese rol a partir de ahora. Aquí estoy yo. Oye, a los mandos, es que bastante cómodo. Las manifestaciones que siguen los cánticos, la gente no se ha ido, así que... Pues me alegro muchísimo que haya tanta fuerza y tanta energía, ¿no? Para una causa tan justa y tan necesaria como es esta, ¿no? Os mando un abrazo muy grande a vosotros también y espero que nos veamos en el próximo programa ya en el mes de noviembre. Un abrazo muy grande y que vaya muy bien. Muchas gracias a todas y a todos los que habéis estado por ahí escuchándonos. Especialmente, vamos a ver si cerramos un mic, especialmente a la gente del Salto, ¿no? Por facilitarnos esta plataforma para que podamos seguir aquí construyendo contra narrativa. Y por eso también os pedimos que os suscribáis a este medio para que podamos seguir haciendo programas y contenidos como este. Y nada, dejaros con un programón que empieza ahora aquí en el Twitch del Salto, donde nuestro economista cabreado va a desgranar, ¿no?, el entramado militar que y las conexiones que tiene la industria armamentística de España con el Estado de Israel y por qué de muchas posturas políticas españolas y a nivel europeo también. Así que nada, muchas gracias, compañeros, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo programa.